Olá, eu me chamo Manuel Gutierrez, sou coordenador geral do projeto Atenção Integral na Educação e na Proteção de Crianças, Adolescentes, Migrantes e Refugiados, em parceria com a Visão Mundial e a FAICE, no estado de Roraima. Através de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas, as crianças aprendem um português, também auxilia na prevenção do estresse e o manejo das emoções, cuidando assim o bem-estar da saúde mental. O campeonato de futebol me gostou porque pude compartilhar com meus amigos. Al principio me sentí nerviosa porque sentía que podía perder, como también podía ganar, pero como dice uno, siempre tiene que tener fe, fe en Dios, que todo va a salir bien. Y el proyecto también me gustó demasiado, aprendí cosas nuevas, cosas que nunca me imaginé que existían. Ella cambió, también venía desde allá, venía con un modo muy temperamental, entonces ella se ha creado más confianza en sí misma. Bueno, el proyecto, lo importante para mí es que ella cumpla su sueño en el fútbol y en su estudio. El proyecto impactó acá en Aprisco de manera significativa. Primeramente los muchachos, lo tomaron muy, muy bien, la receptividad de ellos fue muy buena, aprendieron jugando, lo hicimos de muchas maneras para que eso impactara. A través de ese tema pude aprender muchas cosas muy bonitas sobre el reciclaje y todo eso. Los árboles, aprendí que los árboles hay que cuidarlos porque ellos son seres vivos, igual que nosotros, ellos respiran y todo eso. Con mi hija aprendí a cuidar el medio ambiente, a lo que es tener importancia, no tirar basura, gracias a todas las actividades que ella hizo aquí. A parceria com a FAICE foi fundamental para conseguirmos alcançar e impactar positivamente as vidas de mais de 5.500 pessoas, sendo beneficiadas com proteção e educação não formal no estado de Roraima. Dentro do projeto, nós desenvolvemos atividades psicossociais, atendimentos individualizados, acolhimentos e escutas. E o propósito da gente é garantir que essa criança seja preservada seu direito. Eu mirando quando os meninos ensaiavam, les traem alegria, les trae esperanza. Le agradezco a ustedes como organización. Sigan apoyando, pues. Muchas gracias por su apoyo a Visión Mundial porque nos ha brindado muchas cosas en estos últimos meses de pandemia. Han estado siempre con nosotros, ayudándonos, extendiéndonos la mano. Y a las profesoras le quiero decir que, bueno, que sigan así, ayudando a los niños para que ellos puedan seguir avanzando para que ellos puedan seguir adelante y que puedan aprender. Ojalá que el próximo año que venga, pues ellos tengan más proyectos, más cosas lindas que ofrecer, porque yo sé que lo pueden.